3, 2, 1. Encendido motores. Vuelta a plazas. Agoto combustible. Suelto combustible. Suelto tapa. ¿Qué nos ha fallado? Vale, pues probablemente que no tengamos suficiente empuje para hacerlo con el cohete tal y como está. Entonces, a ver, punto 1. Probablemente este cohete haya que sustituirle por una versión grande. Y aquí empiezan los problemas. Vale. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a hacerlo a lo bestia. Vamos a meterle una tapa adicional por debajo de esto. A esta tapa adicional. Le vamos a meter tres cohetes de combustible sólido de los grandes. Esto va a estar un poco inestable, me temo. Vamos a meter un módulo de estabilización que básicamente es un giroscopio, solo sirve para que esa pieza se mantenga mirando para arriba. Vamos a meter ahí tres alerones, hemos metido ya. Luego vamos a ponerlos mirando bien, no mirando para cuenca, bastante cerca. Y esto pues vamos a reforzarlo un poco. Porque si no, me da a mí que se nos desmonta el chiringuito en órbita. Entonces, ahora hay que cambiar las etapas. Primero vamos a disparar los cuatro cohetes de combustible sólido. ¿Sabes qué te digo? Me parece poco. Me parece poco. Vale. Centro de empuje. Ahí. Y centro de masa por debajo. Vamos a meterle un par de tirafondos a esto para que estabilice. No es la más guapa, pero va a volar. Se mantiene estable. Activamos giroscopios. Vamos allá. 3, 2, 1, despegue.
Para. Madre mía, qué toña. ¿Qué ha pasado aquí? Liftoff. Fallo de estructura, anclaje. Madre. ¡Oh, buen Dios! ¡Qué faena! ¡Qué faena! Vamos a intentarlo así. Creo que teníamos mal organizadas las etapas, entonces hemos soltado los anclajes de todos esos pernos hasta el punto que nos ha pegado aquí un estirón que nos ha partido la nave al medio. Vamos a probar a ver si es eso. Un, dos, tres. A hacer la faena. Es demasiada fuerza. Estamos empujando con demasiada fuerza.